Hola mis amigas y mis amigos queridas y queridos de Eco Rock, ¿cómo os va? Oigan, espero que muy bien, pues aquí estamos transmitiendo en este que en México es el Día del Padre, ¿verdad? El tercer sábado de junio de cada año. Y bueno, pues coincide con nuestra edición de Eco Rock, así es de que anualmente nos toca estar muy a gusto, ¿verdad? Festejando este, pues, acontecimiento, ¿verdad? Quienes tenemos la fortuna de ser papás, lo gozamos con mucho entusiasmo, con mucho cariño. A mi hijo que está tan lejos de mí, bueno, pues le agradezco mucho su mensaje, ¿verdad? Repleto de el gran cariño, el gran amor paternal que nos tenemos, que yo le tengo a él, y él, pues por supuesto, es correspondido a mi querido y amado hijo. Bueno, pues vamos a charlar entonces, y qué mejor que ustedes están escuchando de fondo, ¿verdad? Esta gran voz, este gran músico de Barry White. Pero bueno, como siempre lo hago, vamos a mostrarles la edición. Recuerden, nuestras ediciones de Eco Rock son el primer y el tercer sábado de cada mes. Voy a mostrarles la página. Ahí está la página de Eco Rock en Facebook para que nos busquen. Si es posible, nos sigan. Me da mucho gusto, ¿verdad? ¿Cómo se inicia la edición del tercer sábado de junio? Bueno, pues como siempre, con un aperitivo musical, ¿verdad? Y en este caso, un blusero de cepa, Curtis Mayfield. Escúchenla, vale la pena. ¿Y de qué viene qué fotografía? Pues mi querida Leida Gatell, ¿verdad? Con su serie de Rock and Roll con Ale, esta estupenda toma del Pico de Orizaba, ¿verdad? Desde aquí de Jalapa, Veracruz. ¿Y de ahí qué más? Fotografía, Odiseo, con su serie Rostros del Mundo en Uzbekistán, este actor, ¿verdad?, que se está preparando y le obsequia una sonrisa, una pose actoril a mi querido amigo Odiseo, el gran viajero universal. Y de ahí pintura, pues Pato Rascón dice: oye, acuérdense que todavía seguimos en cuarentena, a pesar de que estén vacunados o estén por vacunarse. Todavía falta mucho, así es de que ojo, no hay que desmayar, ¿verdad? Y de ahí que viene la música con la banda esta gringa de Gift Blank Gambler, con esta rola que vale la pena que escuchen. De ahí que sigue, pues debuta nuevamente o redebuta Ámbar 56, mis amigos de Jico, ¿verdad? Esta gran banda de ska, pero debuta ahora con una banda, con una rola soft que se llama Cielo Gris, y ya irán subiéndole al ritmo. Y de ahí Argentina Durán nos obsequia, bueno, pues un concierto, ¿verdad?, para el Día del Padre, un concierto integrado con un programa con música de Bela Bartok y Walter Rabi, en el que toca para ustedes un conjunto, ¿verdad?, de estrellas: Eleanor Wingarter al clarinete, Olga Pogodina al violín, Sonia Pochuntella en el violonchelo y obviamente la diva de Eco Rock Argentina Durán en el piano. Y de ahí el cuasipoema de mi querido amigo el doctor Eric Urías, que se llama Tiempo Espacio. Escúchenlo, vale la pena, son unos segundos que le van a deleitar a todos ustedes cuando lo oigan. ¿Y qué más? ¿Qué sigue? Bueno, pues cine. Where is the Friend's House? De Abbas Kiarostami. ¿De quién? Pues del maestro Willis J. Fry, en su columna Redondo. Léanla completa. Y de ahí, mi querido amigo Daniel Suárez, el coadministrador de Eco Rock, les hablará de Joy Division. Esta es la primera parte que le dedica Joy Division. Y bueno, pues de esta charlaremos la semana próxima. Y de ahí que sigue, bueno, pues ustedes ya se dieron cuenta,
Mi Cirrus Minor, mi columna está dedicada a Barry White con Stay in Power y en México, y es la primera parte de este especial que le estoy dedicando al gran barrigón, como le decíamos en México, ¿verdad? En aquella época, en los 70s. Bueno, pues como siempre, mi columna la inicio haciendo una reflexión que en los meses anteriores ha estado dedicada a pues el COVID, pero en esta ocasión la reflexión se la dedico a charlar brevemente acerca del asesino silencioso, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque precisamente esa fue la causa del fallecimiento, ¿verdad? Aunado a otros males que se le unieron a ese padecimiento, la hipertensión, y que originó pues que Barry White nos dejara de este mundo de manera temprana. Bueno, pues como les digo, en aquella época le decíamos barrigón, ¿verdad? Por su fisonomía, pero en realidad era un artista que nos llenaba de gozo, ¿verdad? Nos llenaba de sensualidad. ¿Y por qué no a mucha gente de sexualidad, ¿verdad? Inclusive, pues hay un estudio ahí que dice que con la música de Barry White se procreó a mucha gente en el mundo, ¿verdad? Y bueno, pues esto es posible, ¿verdad? Porque su tono de voz tiene algo, un toque muy especial que te lleva, ¿verdad? Te lleva por ciertos rumbos. Pero bueno, pues esa es la característica de Barry White. Pero fíjense, bueno, pues Barry White en realidad se llamaba Barnes Eugene White Carter. Por eso, en lugar de Barnes, es Barry y White, pues obviamente por su apellido, ¿verdad? Y pues él nació en la ciudad Gaba de Galveston, en Texas, en la Unión Gaba, el 12 de septiembre de 1944. Lamentablemente falleció en Los Ángeles, California, el 4 de julio del 2003, apenas a la edad de 59 años, fíjense. Una vida un tanto cuanto corta, pero fructífera, ¿verdad? Sin embargo, pues este lamentable suceso hizo que Barry White nos quedara de ver, haciendo que hoy en día nos tenemos que conformar, ¿verdad?, con volver a escuchar pues su música, ¿verdad?, de volver a escucharla y escucharla y escucharla. Y fíjense que yo en estos días, en el ejercicio que hago en la bici fija, estoy escuchando a Barry White. Y precisamente yo les comento aquí que cuando me compré estos aparatillos para las orejas, que son los iPads, los iPods, pues qué creen, que lo conecto con el celular y pasa al azar que sale Barry White. Yo dije, wow, qué onda, qué música, cómo me hizo recordar mi época de los 70s. Y entonces me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Que hay que escribir sobre Barry White, pero ya. Y aquí está, ¿verdad? Y están, así que va a ser un especial de dos partes. Esta es la primera parte de ellos. Bueno, pues fíjense que Barry White recibió a lo largo de su trayectoria muchísimos reconocimientos, ¿verdad? Posteriormente hablaremos de ellos, pero de la misma manera que recibió testimonios, ¿verdad?, también fue citado musicalmente por grandes de la música. Dentro de ellos está, pues fíjense, nada más y nada menos que Quincy Jones, o Regina Bell, o un rapero que se llama Big Daddy Kane. Pero ¿qué creen? Que también Luciano Pavarotti, ¿verdad? Y con Luciano Pavarotti, en esta serie que hizo el gran Luciano de Pavarotti and Friends, pues echa una rola con Barry White, que aquí tienen, ¿verdad? Recuerden que en las columnas les ponemos los vínculos de YouTube para que, así como ustedes están escuchando en este momento la música de fondo, cuando ustedes vayan leyendo, se ubiquen, bienvenido Tocayo, se ubiquen y de esa manera pues puedan escuchar a lo que me refiero. Y ahí está la rola de Barry White con Luciano Pavarotti.
vale mucho la pena porque ahí ves un contraste de voz, ¿verdad? La voz de tenor de Luciano y la voz de barítono de Barry. Es todo un espectáculo, ¿verdad? Véanlo, vale mucho la pena. Pero pues también hubo artistas que... Así esto, callazo. Artistas que... Pues influenciaron en Barry White, inclusive clásicos, ¿verdad? Pero dentro de los contemporáneos pues está Ray Charles, Aretha Franklin, Elvis Presley, The Supremes, The Four Tops, Marvin Gaye e Isaac Hayes, por decirte algunos, ¿verdad? Esos son de los que tuvieron influencia. ¿Pero qué creen? ¿Con quién sale también Barry White? ¿Con quién es testigo? Pues miren, con los Simpsons. Y de los Simpsons tenía tiempo que no hablábamos en la columna, ¿verdad? Porque cada rockero que ha sido invitado con los Simpsons, que vale la pena, ¿verdad? Y entonces, para no quedarme atrás, les pongo dos videos de Barry White con los Simpsons. Y entonces, bueno, pues así se va desarrollando la narración de mi columna. Y de ahí pues les digo que fíjense que Barry White, al igual que muchos músicos que hemos visto, que además de que nacen en ciertas condiciones de pobreza, Barry aprende a tocar el piano porque a su mamá le gustaba, ¿verdad? A su mamá le gustaba la música, sabía tocar el piano y le enseña a grandes clásicos como por ejemplo Mozart, Bach y Beethoven. Así es de que ya de ahí ese trío influencia en Barry White. Y eso te explica, ¿verdad?, el por qué él hace una música muy especial que la acompaña de una gran orquesta. Más adelante vamos a ver cómo está esta integración. Bueno, pues fíjense que Barry White, cuando tenía 11 años de edad, tiene su debut artístico tocando el piano en Good Night My Love de Jesse Belvin. Ahí en esa rola es con la él que él se empieza a dar a conocer y pues empieza a ser invitado, ¿verdad? Y empieza a tener inquietudes de producción y de arreglo de música. ¿Y qué creen? ¿Cuánto creen que empezó a ganar Barry White? Pues nada más $40 a la semana. Que si lo vemos bien, pues después de todo, pues no estaba tan mal, ¿verdad? Pero bueno, no era un sueldo así que dijéramos, ¡újule, qué sueldazo!, ¿verdad? Pero ya les dije, bueno, Barry White nace en condiciones de pobreza. Se inicia cantando gospel, aunque él cuando era chico, pues su voz no era como la de que conocemos ya en el pináculo de su carrera, sino que tiene una voz aguda, ¿verdad? Entonces, pues eso no le gustaba a Barry White. Pero fíjense que como él se fueron a vivir a Los Ángeles, sus papás, se fueron a un barrio, a un gueto, y entonces Barry White empezó a tener malas mañas y que se convierte en un ladronzuelo, y que se pone a robar llantas y que lo meten al bote. Pero ¿qué sucedió? Que Barry White en ese momento tiene una especie de un despertar espiritual. Resulta ser, y ahí les pongo la rola para que ustedes la escuchen con subtítulos, resulta ser, bienvenida Pina, resulta ser que Barry escucha It's Now or Never de Elvis Presley y eso hace que él diga, ¿sabe qué? Que tengo que cambiar, ¿verdad? Porque si sigo dedicándome a robar, pues nada más no lo voy a hacer y voy a terminar refundido en prisión para toda mi vida. Yo ahí les pongo el anécdota de, ¿verdad?, de Barry, para que ustedes se den cuenta de cómo también hemos visto. Y así ha sucedido con muchos de nosotros, que cierta rola, cierta música nos prende, ¿verdad? Nos ponen, híjole, esto es lo mío, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que les decía que Barry White pues tenía un tono de voz muy diferente.
Pero resulta ser que un buen día, cuando Barry tenía 14 de años, al pronunciar los buenos días a su mamá, híjole, una voz completamente diferente, una voz ronca. Ese día marcó el destino de la voz de Barry White. Hay un productor de nombre Leon Hawk que definiría su voz como de un trueno. Pero yo te puedo decir que su voz es como si estuvieras escuchando una caja de resonancia. Y tan es así que eso también lo comparte una hija suya que se llama Shahida, que dice que cuando Barry la acurrucaba en su pecho, dice: el primer recuerdo que tengo es el de estar apoyada en su pecho y escuchar esa caja de resonancia en voz enorme, su voz como amplificada, como un estruendo. Y es eso, ¿verdad? Ese es lo especial de Barry White. Bueno, pues Barry White se empieza a dar a conocer como arreglista y lo hace con un grupo que en ese momento se llamaba Los Versátiles, pero más adelante se convierten en La Quinta Dimensión. Así es de que si ustedes se acuerdan de Aquarius, pues ese grupo fue arreglado, ¿verdad?, en sus inicios por Barry White. Bueno, pues después de eso Barry empieza a tener otras inquietudes que lo hacen convertirse en director, ¿verdad? Y entonces forma un coro que se llama Love Unlimited, que es compuesto por Glodian White, Linda James y Diane Taylor. ¿Y por qué es importante mencionarle? Porque además de esto, Glodian se convierte en su esposa. En ese momento Glodian era Glodian Taylor y era hermana de Diane Taylor, o es hermana de Diane Taylor. Pero pues por la mala costumbre que tienen los gringos de cambiarle el apellido a la esposa, pues de ahí se convierte en Glodian White. Bueno, pues entonces Barry se sigue desarrollando hasta que debuta ya discográficamente en 1973 con I Got So Much To Give, Tengo Mucho Que Dar. Y ese álbum es importante que lo escuchen porque pues inicia la carrera de 26 años a través de los cuales Barry White pues le regaló al mundo, ¿verdad?, una gran música que hoy en día sigue vigente, ¿por qué no decirlo, verdad? Entonces, yo hago hincapié en el que fue el último álbum de estudio de Barry White. Yo lo tengo en CD. Es un álbum muy interesante en el cual Barry White, bueno, pues se escapa un tanto cuanto de su estilo. Y fíjense que la queja de que hay es porque dicen: ¿cómo es posible que le hayan dado Grammys por este álbum que no es el mejor de Barry? Aunque yo opino que sí es un muy buen álbum, lo estamos escuchando de fondo. Pero entonces dice: ¿cómo es posible que le hayan dado el Grammy por, más que nada, por su trayectoria? Entonces, bueno, pues si es Grammy por trayectoria, dicen, bueno, pues ok, ¿verdad? Pero pues aquí Barry se echa unos duetos, por ejemplo, con Chaka Khan, ¿verdad?, una gran cantante que se inició en el jazz y en el blues, y con Liz Stansfield, que es una cantante del pop, ¿verdad? Y bueno, pues aquí Barry lamentablemente es el último álbum que graba, porque pues de ahí ya no puede vencer su enfermedad de la hipertensión, le empieza a causar problemas renales, se queda por ahí esperando un trasplante de un órgano que lamentablemente no llega. Y pues de esa manera la música de Barry White termina, ¿verdad? Pero sin embargo, él logra toda una serie de reconocimientos, entre ellos, por ejemplo, que la revista Rolling Stones
en los 500 mejores álbumes de todo el mundo, lo ubica en el lugar número 283 con su álbum Can't Get Enough de 1974. Y ahí dicen lo siguiente, ya para cerrar esta transmisión, dice, en 1974 White tenía 3 discos en las listas simultáneamente, todos con éxitos con Fiebre Disco. Y es que pues además del romance, ¿verdad?, Barry también nos invitaba al bailongo. Así es de que, queridos amigas y queridos amigos de Echo Rock, yo les agradezco mucho su atención en esta transmisión. Qué bueno que me acompañaron, amigos que quiero mucho. Felicidades, ¿verdad?, en México el Día del Padre, porque tengo un amigo en Brasil que quiero mucho, que se llama Silly, y le mando la felicitación y me contesta, pues muchas gracias Lalo, dice, pero vamos a hacer doble festejo porque en Brasil se celebra en agosto. Así es de que en agosto tenemos otro festejo del Día del Padre. ¿Por qué no, verdad? Ya es justo que a los padres nos haga justicia la revolufia. Bueno, vamos a cambiar la cámara. Ahí está Echo Rock para que nos sigan. Y vamos a despedirnos con un poquitín más de la música de Barry White. Ahí está. Yo me despido de ustedes, como siempre les digo. Nos vemos pronto. Chao. Sean felices.